Hola amigos de Guitarras Custom, sean bienvenidos a un nuevo video de demo. En esta ocasión vamos a estar mirando el pedal de modulación Trémolo y Reverb Flint de Strymon. Este pedal es un pedal dual que cuenta con dos lados. A un lado vamos a tener las opciones de manejar el trémolo y al otro lado vamos a tener las opciones para manejar la reverberación. Asimismo cuenta con tres tipos de trémolo y tres tipos de reverberación. Estos tres tipos están basados en diferentes épocas y diferentes tipos de amplificadores. Por ejemplo, la reverberación en los 60s vamos a tener una típica reverberación de spring o de resorte. En los 70s vamos a tener lo que es una típica reverberación, la primera digital utilizada siempre, que era el plate. Y por último, en los 80s vamos a tener una reverberación, la típica hall. En la parte del trémolo vamos a tener los tres diferentes tipos de trémolo que se utilizaron en amplificadores. Para el primero vamos a tener el tipo armónico, que este funcionaba en los amplificadores con filtros, generando un efecto mucho más de phaser. En 63 tube vamos a tener lo que se conocía como power tube, que funcionaba con un oscilador de baja frecuencia, lo cual permitía que esto tuviera un cambio de voltaje, dando una sensación distinta a lo que era comúnmente el armónico. Por último tenemos el 65 foto, que este funcionaba como una fotocelda. Esto tenía un circuito especial que también oscilaba una onda de baja frecuencia, pero a la vez tenía una bombilla de neón, la cual permitía que este tuviera un cambio de trémolo mucho más marcado, como si tuviéramos una onda cuadrada. Ahora vamos a activar el lado izquierdo, que es la parte del trémolo. Aquí tenemos dos perillas, una a la velocidad del trémolo y la otra es qué tan fuerte suena este trémolo. A continuación vamos a activar el lado derecho, que es la parte de la reverberación. Acá tenemos tres perillas. Uno, el mix, que tanto de la señal limpia con la señal de reverberada voy a tener. Aquí tenemos toda la señal reverberada. Y aquí tenemos toda la señal sin reverberación. Tenemos la parte del color o tono. Y tenemos también qué tanto se demora en durar la reverberación, que es el decay. Adicional a esto, la velocidad del trémolo la vamos a poder estar cuadrando con un tap tempo. Este primer preset se denomina Tweed Surf. Es una reverberación y un trémolo muy sesentero. Este siguiente preset se conoce como Rumble. Es mucho más marcado, combinando una reverberación muy sesentera. Thank you.
preset se llama Harmonic Plate, que combina toda la parte armónica del trémolo con un plate de los 70s. Adicional a las perillas que vemos, estas mismas perillas también cuentan con funciones secundarias, las cuales pueden cuadrar también efectos del trémolo y de la reverberación. Simplemente nos basta con oprimir estas dos switches y aquí vamos a estar variando, en donde dice speed, vamos a estar variando la subdivisión del trémolo. En este momento lo tenemos en tresillos, pero si simplemente yo lo giro, vamos a terminar teniéndolo en negras. De igual manera también podemos tenerlo en corcheas. Y a la vez volvemos a tresillo. En la perilla de decay vamos a estar contando con qué lado va a estar sonando predominantemente por encima del otro efecto. Si lo ponemos hacia la izquierda, primero la señal va a pasar por el lado del trémolo y después se va a sumar con la reverberación. Si lo giramos hacia el lado derecho, vamos a tener primero pasando la reverberación y después sumándose al trémolo. De igual manera, las perillas de Intensity y de Mix nos van a dar más volumen, ya sea para la parte del trémolo, o ya sea para la parte de la reverberación, en cada uno de esos efectos. Otra función adicional de este pedal es la conexión que se tiene para un tap, o a la vez también este mismo tap puede funcionar como guardar un preset de ustedes. De igual manera, en esta misma conexión pueden tener un pedal de expresión donde van a poder disminuir o aumentar gradualmente la intensidad o la velocidad. Recuerden que este pedal lo pueden encontrar en Guitarras Custom, www.facebook.com/guitarrascustom, o en la página oficial www.guitarrascustom.com. Hasta el siguiente demo.